Bienvenidos una vez más a este segmento de Cacería de Emprendedores, solo que ahora tenemos una modalidad en la cual también usted va a conocer toda esta mecánica, esta disciplina, y que también es recomendada para aquellas personas pues, que tienen ciertos tipos de intereses de poder interactuar y de una manera diferente en esta actividad física. Así es que estamos con el emprendedor que pues de hecho forma parte de este proyecto, está aquí en Chalatenango y vamos a comentar sobre el tipo de disciplina, los horarios, la forma en la que usted puede comunicarse y de igual manera el objetivo que usted tenga y pueda también usted ser parte de este proyecto. Así es que bueno, muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación también, ¿verdad? A este proyecto, a este programa que ustedes tienen. Para nosotros es un honor siempre recibirlos y también a todas las personas que nos quieran acompañar, pues las puertas de nuestra escuela están siempre abiertas, ¿verdad? Nosotros practicamos lo que es kickboxing, una disciplina de combate de cuerpo a cuerpo, de boxeo y patada, ¿verdad? Esta disciplina mi maestro la inició en el 2009 acá en Chalatenango. Y nosotros pues fuimos alumnos de él, ¿verdad? Durante todo ese tiempo. Ahora a nosotros nos toca estar ya como maestros también dentro de esta disciplina. Pero aparte de eso, nosotros también mostramos otras disciplinas como lo que son las artes marciales mixtas, que ya combina otras artes marciales como lo que es el jiu-jitsu, ¿verdad? Y también lo que es defensa personal, ¿verdad? Para, más que todo para los niños, para las mujeres, que en estos tiempos pues es bastante necesitado que aprendamos eso, esas técnicas. A ver, entonces, ¿tiene aproximadamente 14 años o 15 años? Sobre sí, 15? Tenemos 15 años de estar acá en Chalatenango, ¿verdad? Inició mi maestro Edler René Contreras y luego pues nosotros quedamos a cargo de la academia. A ver, la academia tiene entonces, ha ido agregando modalidades, tanto como el kickboxing, defensa personal, pero tiene un nombre en particular que abarca todas esas disciplinas. Sí, nosotros nos llamamos Black Scorpion Chalatenango, ¿verdad? Black Scorpion Chalatenango contiene lo que son las disciplinas de kickboxing, artes marciales mixtas y defensa personal. Ok, a ver, para poderse inscribir, digamos yo no sé nada. De defensa, nada más que lo que hago en el gimnasio y allá de vez en cuando que hago en la casa, pero ¿necesita un previo aprendizaje uno o hay una valoración o cómo se comienza? Nosotros lo único que le pedimos a la persona es que venga con el deseo de aprender. Aquí no importa si ya tiene conocimientos básicos o tiene conocimientos ya avanzados de algún arte marcial o no tiene ningún conocimiento, no hay ningún problema. Usted puede venir y aprender con nosotros de ningún problema. Hay personas que lo toman como parte de una disciplina para poder competir y hay otras personas que lo hacen pura y netamente porque se quieren ejercitar. Sí, nosotros valoramos eso con la persona cuando viene, se le pide diferentes datos, ¿verdad? Primero su edad, se le toma el peso para saber la condición física que ellos tienen, si ellos practican algún deporte aparte, ya sea fútbol o otro tipo de deporte, ¿verdad? Y hay algunas personas que vienen con la intención de bajar de peso, ¿verdad? Y de mantener su estado de salud mejor, ¿verdad? Tenemos estudiantes acá que ya pasan de los 40 años, que han venido porque el doctor se los ha recetado venir acá a la academia. Entonces, nosotros lo vemos de una forma muy saludable y tenemos también estudiantes que son ejemplo que venían, ¿qué? Pesando 230 libras y ahora pesan 140 libras, o sea, han tenido más de 60 libras, han bajado 60 libras en ¿qué? Un año entrenando con nosotros. Y tenemos, es lo más saludable. Igual tenemos estudiantes que son destacados en el área de combate, que son los representantes de Chalatenango a nivel nacional. Hemos podido ir a cuatro torneos y en los cuatro torneos pues nos ha ido muy bien, ¿verdad? Hemos traído lo que son primeros lugares y también tenemos dos peleadores que en este último torneo pues fueron subcampeones nacionales aquí en El Salvador, ¿verdad? Pero son subcampeones nacionales a nivel internacional
porque pertenecieron a un combate, perdón, a un torneo Yoko El Salvador, ¿verdad? Y a ver, las edades también es importante mencionarla, porque a veces, bueno, sabemos que hombre, mujer, quien desee venir, pero con las edades, ¿hay algún límite de edad o puede variar dependiendo del objetivo de la persona? La edad mínima 5 años, la edad máxima no tenemos, hasta donde quieran llegar, pues pueden venir. Tercera edad, cuarta edad, sí, no hay ningún problema en eso. Todo es mental. Todo es mental. Sí, por ejemplo, nosotros tenemos un amigo que viene acá también, tiene alrededor de 70 años, y él viene, no hace todos los entrenamientos que hacen los demás, pero sí hace entrenamientos que son básicos y que lo mantiene en un estado saludable para él, ¿verdad? Yo les digo, una persona de 70 años que se toque la punta de los pies y tenga su espalda bien ordenadita y todo, pues es un gran avance para ellos. Sí, claro, es parte también de la salud, pues lo que yo mencionaba, parte de una disciplina y un deporte. Los horarios para aquellos que pues van a trabajar o aquellos estudiantes también, ¿cómo los manejan ustedes? Dice que nosotros por eso mismo, porque mirábamos que aquí en Chalatenango los horarios son bastante reducidos, porque la mayoría de personas estudia y trabaja, nosotros abrimos horarios de 5 de la tarde hasta las 9 de la noche y de lunes a sábado. Ya, el domingo descansamos o hacemos alguna actividad entre nosotros y podemos, digamos, a ir a acampar o hacer otras actividades. También o cuando hay torneo también. Eso es parte de nosotros. Tenemos una filosofía que dice Black Scorpion, Escuela para la Vida, donde también enseñamos otro tipo de actividades. Por ejemplo, si necesitamos ir a un campamento, hacer nudos. No se recuerdan, pero antes los Boy Scouts enseñaban ese tipo de cosas. Entonces a nosotros también nos inculcaron eso, ¿verdad? Ir a trabajar escalada, ir a hacer rappel. Entonces eso también en diferentes momentos pues lo hacemos como actividad para convivir entre todos también. Y es parte también del entrenamiento, la parte física, el desestrés, la convivencia, que también la promueven. En cuanto para que alguien pueda comunicarse y tomar la decisión, tal vez algunos tienen dudas, preguntas, que muy probablemente en este espacio no se pueden resolver, pero quieren intentarlo, quieren aprenderlo o por lo menos venir a una primera experiencia. ¿Es mensualmente el mecanismo o cómo lo trabajan ustedes? Nosotros acá lo trabajamos de forma mensual, ¿verdad? Usted viene, se inscribe, paga su mensualidad. Y nos pueden contactar por las redes sociales, tenemos la fanpage que es Black Scorpion Chalatenango y también tenemos nuestro WhatsApp, ¿verdad? Que ahí mismo en la misma fanpage pueden encontrar nuestro WhatsApp y pueden comunicarse, ¿verdad? Siempre los vamos a atender y pues los horarios están a disposición desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, de lunes a sábado. Bueno, ahí en pantalla pues están los contactos para que ustedes también, cualquier otra duda que tengan la pueden resolver, igual invitarlos para que tal vez a través de este video una clase de prueba si les gusta. Sí, nosotros cuando vienen la primera vez es una clase gratuita, ¿verdad? Para que vea si a usted le gusta, si a usted le pareció el entreno. Y si se siente de forma agradable con el grupo también. Nosotros tratamos la manera de que si es una escuela, pero también somos una familia en la cual entre todos nos apoyamos, entre todos ayudamos. Y es algo que nos ha servido a muchos de los que estamos acá entrenando. Y lo que en Black Scorpion está, ahí se vive, ahí se queda. ¿Ver? Así es, todo lo que se queda ahí en el tatami, ahí sale. Ahí está, bueno. Agradecemos mucho por el espacio y por pues también para que los demás conozcan, por favor compártanlo. Es importante este tipo de disciplinas de igual manera para su salud física y obviamente pues su salud mental. Así es que por favor lo compartan, suscríbanse y desde luego vamos a ver más de la demostración acá para que ustedes también tengan más ideas respecto a esto. Y se cuidan mucho, saludos y ya luego les vamos a dar la despedida a lo Black Scorpion. Ok, muchas gracias. Gracias por esta oportunidad. Gracias.
Les hacemos la invitación para visitar la escuela Black Scorpion, donde aprenderán kickboxing y artes marciales mixtas.